Sí, solo que le Hi, llamé good a la evening. muchacha que me... Hi, guys. Hi, teacher. Hi, Good how evening. are you? Good evening. Hi. Hi, Ale. Hi, Hi. Carlos. Hi. Kaylee, Madeline, Delia, Jeffrey, Hi. Israel, Isabel, César, Presente. Hello, very nice. Comparta, Carlos. ¿Qué tiene Carlos que va a compartir? A ver qué está comiendo. Qué barbaridad, Carlos, no nos haga eso si we're hungry. Por eso no pongo la cámara. Activa. Ups, se me olvidó apagarla. No, that's okay, Carlitos. Don't worry about it. Hi, Javier. Y Hi, Lorena, niños. Lorena, ¿no saben de Lorena? Ayer no estuvo. No, ayer no estuvo. Se ha de haber dormido. Será. Bueno. Ah, sí, eso sí, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? All right, bueno, esperemos que entre a clase otro ratito. All right, guys, so, welcome to another class. All right, so today we're talking about possessive pronouns. Pero antes, vamos a ver un voluntario, voluntaria. Yo. Uno. Guay. Yo. Guay, usted solo diga yo, ya. Yo. Le prometo no hacerle nada malo. A ver, ¿quién dijo yo? Kaylee dice. Ah, yo, Kaylee. Excelente. Yeah, Kaylee. All right, Kaylee, what are you wearing today? What are you wearing today? I am wearing a shirt. Se me olvidó, pero a green blue. A green blouse. What else? ¿Cómo se dice pantalón? A ver, chicos, ¿cómo se decía pantalón? Jeans. Pants. Pants, okay. Pants, very good. Thank you. What else? ¿Solo eso? No shoes, no socks, no earrings, no necklace, nothing. No. A mí es. Sí, Kaylee. Sí. All right, that's okay, Kaylee. That's okay. A ver, Crisia, what are you wearing today? I am wearing a print blouse. Excellent. Very nice. I am wearing blue jeans. Yes. I am wearing pink sandals and I am wearing earrings. Excellent. All right. Yeah. Very good. All right. Very nice. Jesse, what are you wearing? I am wearing a black shirt and blue pants. Okay. All right. Very nice. Javi, what are you wearing, Javi? Javi, what are you wearing? I am wearing a long sleeve gray shirt. Wow, excellent. I am wearing a green shirt. Okay, shorts. Very good, guys. Ya veo que hacen las tareas. Qué emoción. Madeline, what are you wearing today? I am wearing a shirt black. A black shirt or a black blouse. A black shirt. Blue jeans. Yes. Earrings, yes. Glasses. Yes. And a sneaker. All right, very nice. Wow. Alejandra, what are you wearing? I am wearing a light tank top, yes, flowers, okay. Pink, okay, pink flowers, white shorts and white shorts, very good, okay, no shoes. Okay, very nice. All right, Aníbal estuvo en clase ayer, ¿no, verdad? No, ayer no. Que no puede. All right, pero no importa, Aníbal, what are you wearing today?
I am wearing a black t-shirt. Okay. I am wearing blue jeans. Yes. I am wearing black shoes. Black shoes. Excellent. Very nice, Aníbal. Good job. All right. César, what are you wearing? I am wearing gray tank top. Tank top, yes. Uh-huh. I am wearing a black ring. All right. Ring. Okay. I am anything wearing else? A black short. Okay. No flip flop. Okay. Sí es flip flop. Flip flops, ajá, flip flops. ¿Sí? ¿Es, yeah, es lo mismo? The... No flip flop. No flip flops. No. Flops. All right. No, okay. Okay, that's okay, that's okay. All right, very good. One more, a ver. ¿Quién le pregunto, pues? Isael, what are you wearing today? I am wearing a laptop, tank top. Okay. Shorts. All right. Only that? Only that. Okay. And your cup? No anda gorra. Yes. Ah, ya ve. Laptop. Ah, you're wearing a cup. All right, very good, guys. Thank you. All right, very nice. Solo una observación. Chef, yeah, dígame. What are you wearing? Alejandra. I'm wearing blue jeans. I'm wearing a red sweater. I'm wearing a dark blue tank top. I'm wearing a necklace. I'm wearing earrings. I'm wearing a watch. Oh my God. And I am wearing black sandals. Yeah, I sneakers. All right. Excellent, Alejandra. Very good. All right. A ver, cuando hablamos de ropa, tenemos que poner atención cuando, por ejemplo, hablamos de pantalones, shorts o jeans. En este caso tenemos... gracias a Dios, dos piernas, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, por ejemplo, I am wearing jeans. No puedo decir, I am wearing a jeans, porque a es singular. Y jeans lo consideran plural, igual que shorts, ¿verdad? Entonces, no le podemos anteponer a, porque a me denota uno. Entonces, yo digo, I am wearing jeans, like I am wearing blue jeans, en el caso que son azules, o black jeans, o whatever. I am wearing jeans. I am wearing pink shorts. I am wearing, what was the other one? I am wearing brown pants, pero no el a. No puedo decir I am wearing a pants, porque pants es plural y a es singular. Entonces, tenemos que omitir el A. Y en el caso que tenemos lentes, decimos I am wearing glasses. No decimos I am wearing a glasses, porque gracias a Dios tenemos dos ojitos. ¿Yes? Entonces el A no lo podemos decir, solo glasses. En el caso de blusa y todo lo demás, sí, porque es una, ¿verdad? Una camisa, una falda, un vestido. I am wearing a dress. I am wearing a skirt. I am wearing a blouse, obviamente, y le ponemos el color, no importa. I am wearing a green blouse. I am wearing a purple dress. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Guys, ¿sí? ¿O los perdí? No, ¿verdad? Yes. No los perdí, ¿verdad que no? No. Excellent. Okay. Very good, guys. So we're gonna continue with the other topic. ¿Se acuerda que hace unas semanas atrás hablábamos de los possessive adjectives? ¿Se acuerdan de eso? Dígame que sí. Possessive adjectives, my, your, his, her. ¿Se recuerdan de eso? Yes. ¿Se acuerdan que el his lo ocupo para quién? Para niña. Ella. Él. ¿Niño o para niño? Para niño. Para sí, ¿verdad? All right. A mí me va a dar algo. All right. And her lo ocupo para... Niña, right, for her, right, very good. Ahora vamos a ver otra vez posesivos, pero son pronombres posesivos, no son adjetivos posesivos. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver ahora. All right, ready?
Ready, ready, guys. Uy, mire qué bonito casco. Todos tienen la cámara. Okay. Qué galán. Solo déjeme tomarle la foto que corresponde por la asistencia. Hold on, guys. Just give me a second. All right, very good. Okay, so here. I'm going to share this with you. Vamos a ver. Possessive pronouns. Igual eso está en la plataforma. Si usted ya vio la plataforma, entonces va a ver lo mismo, all right? Y si no lo ha visto, pues ya sabe. Possessive pronouns. A ver, antes de eso, vamos a ver esto que está acá. Veamos. Ahorita, si quiere, sígame, no copie nada y luego lo explicamos. Y si tiene preguntas y todo tal cual, me hace la pregunta. La primera oración, Alejandra, léala, porfa. He drives is a course. Ok, he drives his car. Excelente, Alejandra, very good. He drives his car. ¿Ese es un posesivo o no? ¿Un adjetivo posesivo o no? Sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Y qué posee él? Un carro. Un carro, all right. His car, muy bien. This is its case. El its es el adjetivo posesivo para it, las cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, o animales, en este caso puede ser de un perrito, de un pajarito, de un gatito, all right? This is its case. Case es como jaula, digamos, como cosito donde meto algo, all right? They have their own business. Their es el posesivo para they, all right? Y tienen su propio negocio. All right. El their y el our no lo habían visto todavía. Habíamos visto my, your, his, her. Hoy les enseño que it es el adjetivo posesivo de it. El their es el adjetivo posesivo de they. Y el our, por ejemplo, abajo dice Jessica Cerritos, o sea, yo, is our teacher, our, nuestra profesora o nuestra maestra. Our es el adjetivo posesivo de we. Excellent, all right? Entonces ahí completamos todos los adjetivos posesivos. My, your, its, his, her, their, our. Yeah? Yes, guys? Yeah. All right. Y si se fija, siempre después del adjetivo posesivo va el sustantivo, lo que usted posee. His car, its case, their business, their friends, our flowers, our teacher, our teachers. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. All right. Okay, very good. Vamos a seguir. Vamos a estar. No nos iba a dar chance de copiar. Ah, vaya, copie. Sí, perdón. Copie, copie, copie ahorita. Copie, copie. Acuérdeme que a mí se me va. ¿Y todos son pronombres posesivos? Perdone, no, esos son adjetivos posesivos todavía. ¿Se acuerda del el ma? Sí, adjetivo posesivo. My, your, his, her. Hoy le agregamos its. Le agregamos their y le agregamos our, pero siguen siendo adjetivos posesivos. Ok, me avisa cuando terminan de copiar para seguir. Ok. Ok, ya todos, todas, yes, finished. Yes. Ok, veamos aquí. Solo quería ver esto aquí. A ver, no, eso no lo copié todavía, no se preocupe. Ok, veamos esta. Este cuadrito, mis niños, necesito que lo entendamos y lo veamos y le voy a dar tiempo de que lo copien, se los prometo y me acuerdan. The pattern of possessive pronouns. Aquí tenemos los tres, hay más, pero ahorita vamos a ver estos, las tres casillas, digamos. La primera es los personal pronouns. Cuando usted dice I, you, la primera columna aquí, ve acá.
I have a cat, you have a cat, we have a cat, they have a cat, she has a cat, y he has a cat. Ahí estamos con I, you, we, she, they, it all, la siguiente columna, hablamos del posesivo adjective. Decimos, it's my cat, it's your cat, it's our cat, it's their cat, it's her cat, it's his cat. Ahora, obviamente el sustantivo puede cambiar. Aquí está todo con el gatito, pero no importa. All right, usted puede decir, it's my car, it's my boyfriend, it's her mother, it's his office, lo que sea que usted posee. Okay? Eso ya los habíamos visto, nada más que agregamos el our y agregamos el their, ¿sí? Pero son los mismos adjetivos posesivos. Fíjense en una cosa, el adjetivo posesivo y luego va el noun o el sustantivo. My cat, their cat. Pasamos a lo nuevo que es la possessive pronouns y son los pronombres posesivos. ¿Okay? Decimos it's mine. All right, ya no es my, es mine. Ya no es your, sino que it's yours with S. It's ours, it's theirs, it's hers, it's his. El his da la casualidad que se escribe igual, pero no es lo mismo. ¿Ok? Va a depender del contexto, usted va a decidir, ah, esto es adjetivo posesivo o esto es pronombre posesivo. ¿Ok? Yes. Yes. Ok, very good. Ahora, ¿cuál es? A ver, si usted lo ve así, alguien que me explique cuál es la diferencia. ¿Qué le ve de raro a los pronombres posesivos? ¿O qué le pasa ahí? A ver, ¿quién me explica que yo no sé? Yo creo que porque son más de uno. ¿Hola? Porque son más de, o sea, son de dos más adelante. Ah, ok, podría ser. Muy bien, Isabel. A ver, ¿alguien más que cree ahí algo, que piense, opine? No me diga que nadie, porque eso no es cierto. Tal vez que solo decimos, es mío, es tuyo. O sea, sin dar mucha explicación. A ver, ¿quién me dijo eso? Crisia. Ah, Crisita. Very good, Crisia. All right, ok, muy bien. Uh-huh. Yo creo que ya vamos llegando. Very good. ¿Alguien más? ¿Una más? ¿Una opinión más? Yo creo que... ¿Sí? Hola. Sí, Grace, dígame. Yo creo que es acerca del sujeto, porque en el primer caso es I, en el segundo es my, y en el otro es mine. Y todos se refieren a la persona dueña de lo que está hablando, de la cosa, de la situación. Ok, muy bien. Ok, prácticamente lo han encerrado muy bien las dos, bueno, las dos y también Isabel. Muy bien. Para I tenemos my y tenemos mine. Para you tenemos your y tenemos yours. Y así sucesivamente, we, our, ours, they, their, theirs, she, her, hers, he, his, his. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el posesivo, adjetivo posesivo y el pronombre posesivo? Es que en el adjetivo posesivo, o sea, los que ya habíamos aprendido, después del adjetivo posesivo llevo el sustantivo, lo que poseo, ¿verdad? Digo, my cat, my cell phone, my hand cream. My mouse, my computer. Mientras que en el otro, en el pronombre posesivo, ya no digo el que poseo, solo digo es mío. ¿Quién es el mío? Pero ya no le digo el que porque lo está viendo, la crema. Ah, it's mine. Si usted no estuviera viendo la crema, yo le digo, it's my hand lotion. ¿Ok? Usted ahorita no está conmigo, voy a quitar esto un ratito. Lo puedo quitar, ya lo voy a regresar, no se preocupe. Solo para verlos acá ahorita. Si yo le digo, de la nada yo le digo, it's mine, usted me va a ver así como de qué está hablando, Jessica. What are you talking about, teacher? ¿Verdad? It's mine, el que es suyo, pues. Ah, it's my hand lotion. Ok, entonces usted entiende
que esto es mío. La crema es mi crema. Si yo solo digo, es mío, ¿al qué? Hay muchas cosas que pueden ser suyo, ¿sí? Entonces yo cuando ocupo mi adjetivo posesivo necesito explicar de qué estoy hablando, de qué cosa estoy yo diciendo que es de mi posesión. Ah, mi teléfono. Para ser realmente enfática en lo que estoy haciendo que es mío. El otro, el pronombre posesivo, es cuando yo le digo es mío. Y usted sabe, si usted estuviera a la par mía y ve un teléfono, y usted dice, ¿de quién es? Y yo le digo, es mío, it's mine. Yo no le tengo que decir el qué, porque obviamente estamos viendo el teléfono a las dos personas, usted y yo. Pero en el caso que usted está allá y yo estoy aquí, entonces decimos, esto es mi teléfono. ¿Sí me entienden con eso? Es igual que en español, yo digo mi casa y digo, es mía. ¿Sí? ¿Vamos? Ajá, my house, muy bien. Yo digo, it is my house y digo, it's mine. Right? It's your cell phone, it's yours. Entonces ya no repito el qué, ya no puedo decir el qué, ¿sí me entiende? Veo caritas así como medio afligidas. Como una respuesta corta. No, no es como una respuesta corta, es como una oración corta. No es respuesta, pero sí es corta. Súper corta. ¿Sí? Ajá. A ver. Si está, si todavía no me entiende, pregúnteme ahorita, evacúe las dudas, porque si no, se nos complica. Ya voy a volver a explicar, no se preocupe, pero hasta ahorita, ¿cómo va? Así como medio perdido, como las cabritas de Heidi allá en los Alpes. Ya vamos llegando a El Salvador. A ver, ¿cómo estamos? Yo soy una de las cabritas de Heidi. Usted es una de las cabritas de Heidi, no se preocupe, yo soy la pastorcita, ya la voy a hablar. Very good. ¿Alguien más? A ver, Kaylee le tiene dificultades en eso. Ya vamos a ver, ¿quién más de verdad dice, ay no, teacher, a saber en qué idioma me está hablando usted? Yo, Alejandra. Okay, Alejandra, muy bien, ¿quién más? A ver, solo ellas dos y los demás, súper. Y les paso no. Un examen y sacan 10. Todos creo que estamos igual. Mentira, tampoco. A ver, vamos. Café, otra explicación. Sí, ahorita vamos con la explicación 2. A ver. Ok, voy a regresar a compartir pantalla. Con ejemplos puede hacer que lo entienda muy bien. Y Anita, yo sé que usted no estuvo ayer en clase también. No se preocupe, vamos a ver. Esto de por sí no lo vimos ayer, pero igual, yo entiendo. Vamos a ver. Regresemos a compartir. Muy bien. Vamos a ver si acá. A ver. No, esta no. Déjenme buscar la otra presentación que les puede ayudar más. Como Kinder. Sí, cabal, no se preocupe, ya vamos a llegar a Kinder. Bueno, ya estamos. A ver. A ver esta. Ajá, vamos a ver si esta nos ayuda aquí un poco más. Ok, veamos. Estamos aquí. Tenemos los adjetivos posesivos, the possessive adjectives y los possessive pronouns. Ok. Para my, el adjetivo posesivo my, el pronombre posesivo se convierte en mine. Your, yours. Our, ours. Their, theirs. His, his. Her, hers. Lo primero que hay que saber es cuál es el pronombre posesivo que le corresponde al adjetivo posesivo. Para my es mine. Y todo va en un hilito. I am, ¿verdad? I, my y mine. ¿Sí? El mine no va a ser para he, no va a ser para she, no va a ser para we. Siempre va a ser para I. Entonces juego con 3. I, my, mine. You, your, yours. We, our, ours.
they, their, theirs. Y así vamos con todos los demás. Entonces, el pronombre posesivo de my es mine. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser ese. ¿Sí? Ahora, cuando usamos los pronombres posesivos, yo no necesito decir el que me posee, el que poseo. Solo digo, it is mine. Mientras que cuando yo ocupo el adjetivo posesivo, digo, it is my cell phone. Es como en español que yo digo, es mi teléfono, de mío, ¿cierto? Y yo digo, es mi teléfono, es mío. Entonces, después del mine, yo ya no necesito más nada. ¿Ok? Vamos a ver, voy a mover ahorita. Veamos acá. Acuérdese que, voy a volver. Cuando yo ocupo el adjetivo posesivo, necesito después del my, his, their, our, lo que poseo. My computer, his cell phone, their shoes, her house, his car. Necesito poner el que poseo. ¿Ok? Del adjetivo posesivo. Voy a mover, vamos a regresar aquí, no se preocupe. Y decimos, this is our TV. It's ours. En el primer ejemplo es, esta es nuestra ¿qué? TV. Nuestra TV. ¿Y en la otra qué dice? Es nuestra. Muy nuestra. Bien, es nuestra. Y como todos estamos enfrente de la tele, ¿para qué le voy a decir TV otra vez? Por eso se hace más corta. This is our TV. It's ours. Veamos otro ejemplo aquí. Ya voy a regresar, Ale. No me preocupe. This is my balloon. Balloon es el globito. It is mine. Si se fija, después del my va el balloon, que es lo que yo poseo. Mi globo, mi vejiga. It is mine. Es mía. El que, a saber, mil cosas pueden ser mías. No estoy siendo específica aquí. My balloon. Entonces, my, ¿qué es? ¿Adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Pronombre posesivo. Es el adjetivo posesivo, ¿verdad? Porque después de un adjetivo posesivo llevo el sustantivo, llevo el nombre. ¿Sí? Yes. Vamos aquí. Esta no, nos va a confundir más. Ok. Miren estas oraciones. La primera dice, this is our notebook. Pregunta, ¿adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Adjetivo. Excelente. ¿Por qué sé que es un adjetivo posesivo? Porque después de él hay un ¿qué? Hay un sustantivo. Hay un nombre, exacto. Hay algo, ¿verdad? Hay una cosa. Notebook. Mira la segunda. Dice, this is ours. ¿Adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque solo está refiriendo que es de mi... Es nuestro. Nuestro, ¿verdad? Nuestro. No digo el qué es nuestro. Solo digo es nuestro. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. Señor, ¿sí? De que, digamos, de pregunta, si es nuestra televisión, podemos ¿sí? decirle, this is ours. This is ours, yes. Y ya no me dice, this is ours TV. No, solo this is ours. Es nuestra. ¿Ok? Porque ya está usted está poniendo la pregunta. Exacto. De... Mire aquí, muy bien, Alejandra. Ahí vamos a llegar. Miren, la pregunta es esta. Whose computer is this? Yo en mi pregunta, igual, y exacto lo que dijo Alejandra. En mi pregunta yo le estoy diciendo, le estoy mencionando el objeto. ¿De quiénes son estas computadoras? Entonces usted me dice, de ellos. This is theirs. ¿Theirs qué? Computers. All right. O le digo, this is their computer. ¿Ya? Entonces, siempre en el adjetivo posesivo, después del adjetivo posesivo, voy a poner lo que poseo, el objeto, la cosa. ¿El pronombre posesivo? No pongo más nada, solo digo... Nuestro, es nuestro, es de ellos, es suyo, es mío, es tuyo. Vamos a ver aquí.
A ver. Fíjense que hay otra. A ver, ¿van a copiar esto, niños? Oye, no sé si ya lo copiaron. No sé dónde quieren que ponga mientras les encuentro otra diapositiva por aquí. ¿Esa la copiaron? No. Sí, sí. Yo no, yo no, yo no. ¿Saben qué voy a hacer? Les voy a poner un ejercicio y vamos a ir viendo si lo vamos tratando de resolver. Igual, si no, no se preocupe. Cuando regresemos al grupo principal, lo vamos a revisar y mañana lo vamos a volver a ver porque no es tan fácil, ¿verdad? Entonces la idea es que usted lo asimile bien. No es el hecho de que, ah, sí, más o menos. No, yo necesito que usted diga, ah, hoy sí ya me encontré. Ya no estoy en los Alpes allá de Haití. ¿Ya? ¿Puedo ponerles los ejercicios ahorita? ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Yo voy, permítanme. Con sueño. Ay, me siento sueño. Muy cansada. Sí, ya se están cansados. ¿Sabe qué? Bueno, vamos a intentar con esta, a ver si no. Que lo que pasa es que me da que el vocabulario, no sé si lo van a lograr comprender todo. Bueno, vamos a ver. Les voy a poner esta. No, no, no me gusta. Muy complicada todavía. A ver, veamos, hagamos esta juntos. ¿Saben qué? Hagamos esto juntos, que está aquí. Para que no se sientan tan perdidos. A ver. Ah, ya la encontré, ya ve, ya ve. A ver, veamos esto. Ok. Veamos. Yo le digo, por ejemplo, Benny es el niño. Benny has a tent. Tent es la tienda de campaña que el niño tiene. En la primera, it is tent. ¿Qué voy a poner? Estoy hablando Benny. Benny es un niño. ¿Qué voy a poner? His. His. Ok, it is his ¿qué? His tent. Tent. Y en la última, ¿qué voy a poner? ¿Solo? It is his. Muy bien, ok. Ahora, acuérdese que his, ese digamos que fácil, porque his es adjetivo posesivo y his es pronombre posesivo. Entonces es el mismo, digamos. It is his tent, it is his. Ahí estamos salvados, pero está bien. Vamos a ver, y en esta. Aquí, Mary, la niña, Mary has a piggy bank. A piggy bank es una alcancía. En la primera, ¿qué ponemos? Her piggy bank. ¿Y en la última? Hers. Muy bien, all right. Vamos a ver, ajá. Anna and Ricky have a red and white carpet. It is... Their, very good. Their or theirs, con S. Sin ese, ¿verdad? Their carpet, porque están, ellos poseen la alfombra. It is theirs, ¿verdad? La última sí es theirs. Vamos a ver. Ah, vamos a ver esta. This is mine. Very good. Nice. Okay.
It is your banana. Ajá. Is yours. Is yours. Very good. Ya ve que ya pueden. Excellent. Ajá. Or. We have, uh-huh. Or is our apple tree. Uh-huh. It is ours. Very good. Yes, very nice. Ya ve que ya pudieron. All right, hoy sí les voy a mandar a hacer el ejercicio. Hagamos esta, a ver, miren las tres opciones. ¿Cuál es de las tres está correcta? Is this turtle you or I? Is this turtle your or my? Is this turtle yours or mine? Is it this turtle or I? It is B. Letter C. Sí. Es mi. Sí es. Es A, B o C, guys. Sí. Sí. A ver. Veamos. Ajá. En la B diríamos es esa tortuga. Tuya. No. Tú o mí. Tú o mí dice ahí. No. Letra C es esa tortuga. ¿Tuya o mía? All right, letter C. It's letter C, very good. A ver, la otra ejercicio que está ahí. It is my, it is me, it is mine. It is mine. Letter C. Excellent, letter C, it is mine. Very good, excellent, okay. Listo, vamos aquí. A ver, tómenle foto a esto, por favor. ¿Cómo le tomas foto? Ouch. ¿Finished? Yes. Ok. Y tómele foto a esta. Recuerde la clave acá, ¿puedo quitarla? Sí. Recuerde la clave está. Cuando hablamos de adjetivos posesivos, voy a llevar el adjetivo posesivo más el sustantivo o más la cosa de la que yo poseo. Cuando hablo del pronombre posesivo, me pueden pasar dos cosas. O no hay nada después del pronombre posesivo, o la cosa del que estoy hablando está antes. Por ejemplo, yo digo, this turtle is mine. Esta tortuga es mía. La tortuga viene antes del mine. ¿Sí me entiende? Si yo le digo, es mi tortuga, es my turtle. Si le digo, this turtle is mine. El mine ya no hay nada. Entonces, por lo tanto, es un pronombre posesivo. ¿Sí? Yes. Ya, más o menos, no se preocupe. Vámonos a hacer el ejercicio. Le voy a dar un ratito, luego regresamos, lo vemos y mañana seguimos con el tema. No se preocupe, que aquí la idea es que entienda y usted se sienta cómodo con el lo que estamos viendo. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. There you go, guys.
Que no es más viejo que él. Algo así. Manche, sería la primera day. Sería Dale. Ajá. Vamos por las seis, perdón. Por las seis. A friend of our or ours called. A friend of hers brothers kind. Las seis. Ah, no, es Ter. Ter, ajá. ¿Sin ese? Ajá. ¿Las seis? Sería all. ¿Correcto? Ay, se lo estoy hallando. En las siete sería her. Her, correcto. Falta que estemos correctos, oigan. Ya entró la teacher, no se vale. Teacher, ¿cómo vamos? A ver, ¿cuál están haciendo? ¿El primero o el segundo ejercicio? El primero. A ver, se los pongo ahorita y lo vemos. Me dice si es este donde está. Le va a contestar ella. ¿Kaylita? Sí, Kaylee le va a contestar. Vale, usted puede, Kaylee. ¿Ese es de Carlos? Is that your notebook? Correcto. Okay, a ver, Kaylee, a ver, dígame la primera. Is that your notebook or? Mine. Mine, con E, ¿verdad? Mine. Mine. Ajá. Mine sería. Sí. Uh-huh. What about number two? Sería there. There, sí, muy bien. Ajá. Número tres. Yours. Excellent. It's yours, yes. Mexico. Very good. Four. Mine. Your no, mine, perdón. In a while. Mine. 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 Ajá. Mine is black. Ajá, tu carro es verde mientras que el mío es negro. Mine. Pero, ¿cómo se diferencia entre uno y el otro? Porque my y mine es más no. largo. No, lo que pasa es que mine, Carlos, lleva mm. Mine. Excelente, sí. Ajá, okay. El otro es my, ¿verdad? My, nada más. El otro es mine. Gracias, teacher. Mine. Yeah, very nice, very good. Vamos bien. A ver, Kelly, siga. La cinco es they. They're very good. Isn't their son older than you? Ya ve, excellent. Number six. ¿Cómo va con la seis? Sería our. No, ours. No. Ours, sí, con este, ours. 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 Number en seven. Siete sería hers. Her. Her. Ajá, her, porque brother es lo que posee, su hermano. Her. Her brother, ajá. La ocho. Our doctor, muy bien, sin este, ¿verdad? Sí. Excelente, very nice. La nueve, no sé por cuál iban, Carlos, ¿ahí van? Ahí vamos. Okay. Ella entendió. Sí, ya, yeah. Very good. Sí, él me enseñó. Very good, a ver, súper. Es un buen maestro. Excelente, Carlos, very good. Ya tengo ahí competencia con César y Carlos, yo ya vi. All right, very good, Kaylee. ¿Siga la nueve y la diez? Sería la nueve o... Oh. Sí, that's our house. La... Sí. ¿Ah? ¿Sí está bien? La última. Yours. Muy bien. Yours. Con este. Yours. Sí.
Joe. Excellent. Joe. Very good. Bravo. Very nice. Les falta el otro, ¿verdad, Carlos? Sí, ahorita seguimos con ese. Perfecto, pero ya, ya lo entendió Kaylee. Súper bien. Gracias, Carlos. Sí. Thank you, Kaylee. Bien hecho. Very good. Bien. Vamos al segundo. Ahí, y bueno. Hello. Hi, Ana. Hi, Madeline. ¿Cómo van? Ya terminamos, teacher. Los dos. Ah, solo uno vi. Del... Quiero ver. ¿Y cuál? Yo, no solo, ¿qué no solo uno era? No, de Madeline, ¿qué le pasa? Ya le voy a enseñar a hacer. Hola, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir la suya para compartirle la mía. A ver. Vale. Ok. Aquí está Anita y Madeline. Esta era. ¿No la vieron, señorita? No. No. Bueno, igual tiene 5 minutos. Ay. Bueno. ¿Le tomamos? La resolvé. La ahorita le tomo. Ya la capturé. Ah, vale, perfecto. Excellent. Thank you, girl. Ya la vamos a mandar ahí. Hi, Jessie. Hi, Graciela. Hi. 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 ¿Cómo el va? Café es mi. Finish. Finish everything. Yes, everything. Wow, guys. Wow. Super. Porque oigo la voz de un compañero ahí. Estamos. Ah, están dos en una misma casa. Sí. Ay, sí. Cool. All right. Qué prueba. Sí, es que oigo un moreno. Cool. All right, a ver, revisémosle entonces, señorita. ¿Qué? Regresemos. A ver, le voy a compartir. Hagamos esta, ¿les parece? Sí. Okay, very good. Okay, so Delia, usted me dice, Delia number one, Grace number two, Jesse number three, sucesivamente. A ver, Delia, coach, es que no veo, es que se ve chiquita la letra. Se ve muy chiquito. Ah. Yes. Ay, Dios, ay, espérame, que. Está bien. Ay, no. Se fue. A ver. Es que somos choques. ¿Ahí lo veo un poquito más grande o siempre chiquitito? Está bien. Es que sí. Se puede sí. Hacer grande. Ahora sí. Lo veo bien. Ya. Yeah. Is that. Inicio. Ah, is that yo creo que ahí está mejor todavía. ¿Ahí? Ahí se me fue. Ahí está. ¿Cuál es? Esta. Sí. Is that your notebook or mine? Mine, muy bien, mine. ¿Ah? Acuérdese, la lengüita tiene que tocar el cielo. Mine. La mine. 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 Excellent, Delia, very good. Perdone que no. Ajá. All right. Grace, number two. Okay. No. I don't like their apartment. I don't like their apartment. Very good. All right, Jesse, number three. Times, no, my problem is yours. Excellent. Very nice. Delia, number four. Your car is green. Will my is black. While my or mine? Mine. Mine. Very good. While mine is black. Very good. Grace, number five. Okay. Isn't their son older than you? Very good. They are very nice. Jesse, number six. Yes. A friend of our car. A friend of ours. Sería con la S. Ours. Sí. Ours. Mm-hmm. Amigo nuestro, ¿verdad? Ours. Very good. Ours. Delia, number seven. A friend of her brother called. Yeah, a friend of her brother. Her brother is called. Very good. Grace, number eight. Una pregunta, teacher. Sí. ¿Cuál es the correct pronunciation about our? Así se dice. Our, yeah, our. Our y ours, yes. Ah, okay, our. Okay. Entonces acabé. He's my our word. Doctor. Very good, nice. All right, Jesse, number nine. Your or yours home. No la veo, la.
perdone. La. Yours. ¿Allí? La. Nine. Tons. La nueve, ¿verdad? Yes. Tan our house not there. That's our house not there. Sin la S, Jesse. Okay. All right. That's our house not there. Very good. And Delia, the last one. Is he a friend of yours? Excellent. Is he a friend of yours? Very nice, girl. Super. Oh. Wow. Very good. Okay. Vamos a regresar por la hora. Okay. Y vamos a ver ahí. Okay. Okay. Thank you. Thank you. All right, guys, we're back. Everybody's back already, yeah? ¿Les costó? ¿No les costó? ¿Estuvo fácil? Fácil, ¿verdad? More or less. Excellent, Ana. Very nice. More or less. Very good. Nice. Okay. Mañana lo vamos a corregir. El ejercicio lo vamos a corregir mañana. Igual vamos a tener otro ejercicio relacionado con esto para que a los que nos cueste todavía un poquito, vamos como intentando que nos cueste menos, que esa es la idea, ¿verdad? Así que no se preocupe, mañana lo corregimos entre todos y todas. Y luego les asigno un ejercicio más de esto mañana. Y comenzamos también otro tema nuevo que es vocabulario. Entonces eso no es muy difícil, ¿ok? So, okay. Thank you very much. Mañana corregimos entonces. Have a good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.